drama. Quien le doy las muy buenas noches, te presento a Jorge y Andrea, quienes van a ser parte del jurado también y te van a formular una pregunta. Inicio yo. Quería consultarte si es que tú crees o ves viable que en el Perú se deba legalizar el aborto en algunos casos específicos, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo sí estoy de acuerdo con que el aborto tiene que ser legalizado, porque de tal manera tenemos más salud para las mujeres, porque hay abortos clandestinos. Entonces, al poder legalizarlo, estamos promocionando más educación sobre el aborto hacia las mujeres, hacia no solamente las mujeres, sino todas las personas de Perú, y podemos darle a las mujeres que quieren darse hacerse un aborto algo más seguro. En este caso, Fernanda, tú hablas en general que legalizar el aborto o solo para algunos casos específicos. Yo siento que se debería legalizar en general, pero claramente hay momentos en el que uno piensa de que al legalizarlo es como una salida fácil, lo cual no es así. Yo siento de que deberíamos ponerle prioridades a las mujeres que han sido sexualmente abusadas y han terminado embarazadas, lamentablemente. Mujeres que no pueden tener a un bebé y seguir los 9 meses porque les hace daño. Y entre otros casos, pero específicamente no creo que haya un caso específico para poder legalizarlo, no. Tendría que ser legal en general. Muchísimas gracias, Fernanda, muchas gracias. Hola, preciosa. Quería conversar contigo sobre lo que se está hablando ahora, que es el tema del retorno a las clases presenciales de los niños. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Crees que esto es viable o no? Cuéntame. Yo en estos momentos no estoy viviendo en el Perú y estoy en Malasia, entonces para mí las épocas del colegio a mí empiezan en septiembre y terminan en junio. Entonces, okay. Por la cuarentena nosotros tuvimos clases presenciales por un momento y después se fueron a clases online. Entonces yo no he tenido mucha experiencia con las clases online porque he tenido 3 meses nomás. Pero siento de que el Perú en estos momentos no está en uno de los mejores para poder dejar abiertas las puertas para el colegio. Si hay un montón de gente caminando por las calles, haciendo fiestas y muchas cosas, yo no sentiría que sea la manera más responsable de abrir las puertas a niños, básicamente, para poder ir a estudiar. A mí me parece que las clases presenciales son mucho más, tienen más beneficios que las clases online para muchas personas, pero si vamos a abrirle las puertas y por alguna irresponsabilidad, ya sea por un adulto o por un niño, no queremos abrirle más las puertas al virus para poder contagiar a no solamente los estudiantes y profesores, sino también a las familias a las que están regresando a sus casas. Fernanda, me gustó, se le ve bastante dulce. Creo que en el mensaje que quiere transmitir no es tan directa, no ha ido a la respuesta concisa. Sin embargo, creo que es importante tener el don de explayarte, porque a veces no tienes la respuesta en el instante. Entonces, que tú puedas explayarte y conversar, no saber puntualmente el tema, pero sí dar un poco más de información, me ha parecido bastante bien. La he sentido bastante calmada, lo cual me ha gustado, y también me ha gustado verla fresca a pesar de la situación en la que está. Está en otro horario, en otra realidad, y sin embargo se ha estado dispuesta y se le ha sentido bastante tranquila sobre todo. A mí me encantó la participación de Fernanda, la verdad la sentí súper segura. Me gustó su personalidad, bien tranquila, bien calmada, bien explicativa, ¿no? Bien pausada la forma de desenvolverse. Sabosano.
noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Hola a todos. Ahora te voy a contactar con el doctor Susaníbal para que realice la primera pregunta. Ya, perfecto. Hola Tilsa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Te tengo una preguntita que me gustaría que me respondas. ¿Tú qué opinas sobre la prohibición que hay de filtros en fotografías en las redes sociales? Que esto ha sucedido en Noruega. ¿Lo implementarías aquí en el Perú? Yo creo que más que prohibirlos es dar a conocer que estás usando filtros, ¿no? Cada uno debería ser libre de mostrarse en redes como más cómodo se sienta, porque de hecho hay un montón de personas con inseguridades, de repente que tiene una cicatriz y no se siente cómoda enseñándola en redes y solamente se siente cómoda con la gente de confianza del entorno. Pero sí me parece de repente una medida que podrían tomar redes sociales es que abajo diga, ¿no? Se usó tal efecto. Incluso en Instagram, en algún momento, yo llegué a ver que en las mismas publicaciones, si es que hacías una foto con algún efecto o filtro de Instagram, te salía qué filtro usaban. Y bueno, en las historias también te salen arriba los filtros, ¿no? Yo creo que sí se debe tomar conciencia y dar a conocer a la gente que no todo lo que se ve en redes es 100% real, pero no estoy de acuerdo en que se prohíba eso, ¿no? Porque de hecho hay gente que tiene inseguridades y tiene derecho de mostrarlas con la gente con la que solo tiene confianza, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias. Ahora, Tilsa con César. Sí, Tilsa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué opinas de la legalización de algunas drogas, valga la redundancia, ilegales? ¿Legalizarías todas, solo algunas? Obviamente esto pensándolo en combatir el narcotráfico, que es uno de los grandes males endémicos que tiene este país y el mundo en general. Yo creo que es una pregunta difícil, ¿no? Porque es, sí, tienes que tener en cuenta también que hay gente muy vulnerable y de repente legalizar absolutamente todo y ponerlo al alcance de todo el mundo podría ser peligroso, pero a la vez existe eso de la atracción a lo prohibido, ¿no? Entonces, incluso hice alguna vez un ensayo en el colegio que decía todas las drogas deben de ser legales y mi argumento era que esto que te digo de atracción a lo prohibido y que probablemente mucha gente que se ve atraída por las drogas, por este hecho, de repente no consumiría, ¿no? Igual también hay drogas naturales como la marihuana que tiene muchas propiedades que te benefician y de repente podrían empezar poco a poco, ¿no? Igual el narcotráfico es un mundo de mucho dinero, de mucho poder y legalizar algo podría también traer consecuencias negativas en ese aspecto, ¿no? Se podrían ver amenazados y de repente traer caos. Entonces, bueno, mi punto de vista es que de repente sí, pero tener mucho cuidado con la violencia que podría generar eso y con el impacto que podría tener en la población, ¿no? Gracias, Tilsa. Tilsa, bueno, estamos viviendo un momento de incertidumbre con el tema del presidente de nuestra nación, ¿no? Hasta ahora no tenemos resultados oficiales, pero hemos visto que el país está súper dividido, hemos visto que las votaciones están bien marcadas y bien divididas. ¿Tú por qué crees que se está dando eso? Creo que siempre se ha notado la diferencia entre el sector A y el sector C y D, ¿no? Incluso nosotros nos dejamos llevar por las encuestas que se hacen dentro de Lima, ¿no? Y siempre tenemos ese error de que pensar que Lima es Perú y no es así, ¿no? Entonces, mucha gente se ha visto amenazada por Pedro Castillo y tiene miedo de perder su propiedad y al final creo que los privilegiados piensan mucho en cómo se podrían ver afectados ellos, ¿no? Y falta ver esa empatía de repente ponerse a pensar por qué esos sectores de no privilegiados están votando por esta persona, ¿no? Entonces, sí es un momento difícil para todos. De hecho, ahora más que nunca se nota esa división porque son
partidos totalmente contrarios, ¿no? Es de una persona totalmente extremista de izquierda a una conservadora de derecha. Igual, cada uno tiene o sea, cada uno es conservador a su manera, pero sí tenemos uno que es mucho más extremo que el otro y eso marca también más la diferencia. Y bueno, eso, pues, ¿no? Que al ser partidos tan, tan diferentes, es que se marca más la diferencia entre un sector y el otro, y entre unos votantes y otros, ¿no? Gracias, Tilsa, ha sido un placer. Bueno, yo a Tilsa veo como una de las competidoras más fuertes. La verdad, creo que tiene una buena capacidad de respuesta. A veces siento que se traba bastante por querer explicar una idea, termina redundando o trabándose o enredando ella misma sus ideas, y eso le resta un poco en su participación. Viendo el apartado de cómo ella se presentó ante cámara, si bien es cierto, tenía una luz que la enfocaba, y yo si fuese ella, hubiese iluminado toda la sala, pese a que tenía esta luz que me ayudaba, ¿no? Creo que los ojazos que tiene pudo haber resaltado mucho más y iluminaba toda la sala, y sobre todo la luz que tenía de soporte delante de la cámara la hubiese ayudado mejor. Se le veía un poco tétrica, no sé, un poco lúgubre, no sé, un poco raro para el certamen, y sobre todo definiendo el top 10 que estamos, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que estuvo bien. Yo creo que en los concursos, y esto de repente porque son chicas nuevas que recién están concursando y suele pasar, no están preparadas para todo esto. A lo que quiero llegar es, cuando tú te levantas en un concurso, cuando yo fui al concurso, desde 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, tienes que estar en es un trabajo, entonces tú te tienes que preparar para eso. Y eso creo que les está jugando un poco en contra, no solo a Tilsa, sino a varias que he visto, que es que tienen que estar preparadas porque es una entrevista ante un jurado que te va a poner en un top 10. O sea, si tú quieres clasificar, pues das todo lo mejor de ti. Sin embargo, me gustó mucho sus respuestas. Creo que sí las alargó bastante, pero creo que fueron muy buenas. Y bastante mejor que algunas otras candidatas. Eso es lo que me gustó, que tuvo respuestas controversiales, pero las dio, y eso me gustó. Ariana, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú estás de acuerdo que compitan deportistas transgéneros en competencias olímpicas? Gracias por tu pregunta. En realidad creo que este es un debate muy controversial, porque creo que se basa justamente en la idea de que hay personas que no llegan a aceptar que las personas transgénero efectivamente son del género que ellos deciden ser. Por ejemplo, una mujer que es transgénero realmente es una mujer. Es más, en los pasados debates que pude ver de Miss Perú Generación Z, vi mucho que se referían a esta categoría de personas como, pero no importa que sea un hombre, igual podría competir en un concurso de belleza o algo parecido. Me parece que esta visión es errónea, porque si nosotros estamos aceptando que una persona transgénero realmente puede tomar la decisión sobre qué género esta persona decide ser, entonces tenemos que aceptarla en su totalidad. Es imposible aceptar a estas personas y parar la discriminación si es que vamos a seguir con este tipo de comentarios, con este tipo de limitaciones. Yo creo que las personas transgénero y las personas de la comunidad LGTB merecen tener acceso a todos los derechos humanos posibles. Y no es posible que los discriminemos con respecto a ciertas competencias o ciertas actividades. Me parece inaceptable. Perfecto, gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Ariana. ¿Andreita? Okay. Hola, Ariana, buenas noches. Quiero que me cuentes cómo te sientes hoy. ¿Estás nerviosa? ¿Estás feliz?
¿cómo ha sido esta experiencia de pertenecer a Miss Perú Generación Z? Gracias, Andrea. En realidad, yo me siento muy feliz, muy emocionada, pero más que nada muy orgullosa de mí misma, porque creo que he trabajado en muchos aspectos a lo largo de la competencia. Y dentro de todo, creo que no solamente es eso, sino que he podido salir de mi zona de confort. Un mensaje que yo quería dar, y mucho antes de decir estar en la competencia, era un mensaje del amor propio. Porque yo, como lo he mencionado antes, cuando era muy chiquita, yo no tenía un ejemplo a seguir con respecto a esto. Ni mi madre, ni mis tías, ni mis primas tenían esta idea de yo me amo a mí misma y verse al espejo y amarse totalmente, sino que era esta cuestión de tengo que hacer dieta, tengo que mejorar, tengo que cuidar mi pelo. Entonces para mí era muy importante darle este mensaje de amor propio a las jóvenes. Y efectivamente perdí el miedo a poder hacerlo, porque para poder hacer esta... Para poder hacer este cambio es importante que nosotros nos mostremos transparentes. Y yo subí a mis redes videos, mensajes en los que mostraba partes de mi cuerpo que de repente, según los estereotipos de belleza, no eran los más perfectos, no eran los más bellos. Pero era algo que yo consideraba necesario para poder dar ese ejemplo a seguir y para poder inspirar a otros. Asimismo, creo que la comunidad que hemos generado acá ha sido muy linda. Se han generado amistades que van a ser definitivamente para toda la vida. Tanto con mis compañeras que son candidatas, como los profesores. Tanto Mati como Eduardo son personas que creo que van a quedar conmigo para siempre, junto con sus enseñanzas. Ariana, hace un mes aproximadamente se ha comenzado a televisar la Liga Femenina de Fútbol por primera vez en el Perú. Antes el torneo solamente se podía ver de manera presencial en los estadios, pero obviamente por la pandemia esto se suspendió, se demoró la reactivación de este sector del deporte, del fútbol para chicas, se demoró bastante en adaptarse a los protocolos. ¿Cómo evalúas tú, ves que es positivo que se empiece a televisar? Si bien es cierto el torneo aún no es profesional, pero ¿tú crees que es positivo que se empiece a televisar? Quizás hay niñas que se van a identificar con las futbolistas y romper un poco los estereotipos de que una niña puede dedicarse a la profesión que sea, ¿no? Creo que hemos visto que a lo largo de los años justamente se han ido rompiendo esos estereotipos y estas limitaciones que se le ha puesto a la mujer. Creo que no solamente esto se ve en el deporte, sino que se ve en el campo laboral. Yo, estando en un mundo muy competitivo, en el mundo del derecho, ahora estoy practicando en el área de derecho laboral de un estudio de abogados, efectivamente me doy cuenta que de repente en algunos casos puede ser un poco difícil desempeñarte como una mujer. Hay momentos en los que de repente las personas del sexo opuesto, del sexo masculino, pueden creerse de alguna manera superiores o creer que de repente tu información o tu input no tiene el mismo valor que estas personas. Creo que no solamente en el área deportiva, como lo estoy mencionando, sino en muchos ámbitos. Yo, por ejemplo, también he debatido internacionalmente, fui escogida para debatir en el Worldman de Harvard. También veo esto, estas opiniones que se cruzan, esta manera de debatir que tienen los hombres de querer imponerse ante tus ideas, y es importante también esto pasarlo al área del deporte. Si nosotros vemos que las mujeres se desempeñan en una liga deportiva femenina, es importante poderles dar esta visibilidad que necesitan, no solamente por darle valor a su trabajo como deportistas, porque son deportistas de verdad, a pesar de que las personas digan no, pero de repente no se puede desempeñar como un hombre, eso no significa que no sean deportistas de verdad. Yo creo que es importante darle la visibilidad no solo para ellas, sino como tú lo mencionas, para poderle dar el ejemplo a otras personas. De repente hay una niña que nace con este don de ser excelente en el fútbol, excelente en el vóley, excelente en la natación, y es importante que tenga ejemplos a seguir y que sean visibles, que los vean en la tele, en las noticias, porque de esta manera se va a ver impulsada a poder cumplir sus sueños y no va a pensar que tiene limitaciones. Muchísimas gracias, Ariana. Debo invitarte a salir de la sala para que pueda ingresar a otra participante. Te agradezco mucho tu participación. Bueno, a mí me gustó mucho la participación de Ariana, súper segura. Me gustó cómo posicionó la cámara, incluso su vestimenta, cómo se desenvolvía, cómo miraba la cámara, te transmitía seguridad, confianza. Sus respuestas, si bien es cierto, fueron bastante extensas, no fueron tan redundantes, eran bastante explicativas, daba gusto escucharla, la verdad uno se quedaba pegado escuchándola y
por más que por ahí puede pensar distinto a alguno de nosotros, ¿no? A nosotros que formulamos las preguntas, supo sustentar muy bien sus ideas y explicarlas. A mí Ariana también me gustó, me parece que tenía la información para responder. Lo que sí lo sentí es un poco extenso, y en eso concuerdo contigo, César. Creo que en estas entrevistas donde entran y, o sea, tienen que ser un poquito más cortas, pero sin embargo creo que le escuchamos y no fue que redundaba todo el tiempo, sino nos dio respuestas largas, pero buenas, ¿no? Con Alexandra Chávez. Alexandra, te doy la bienvenida. Nos encontramos con Jorge y con Andrea, quien son también miembros del jurado que te vamos a calificar en esta ocasión. Sabrás que el 28 de julio el Perú celebra su bicentenario, ¿no? 200 años de independencia, de vivir en una república. ¿Cómo evalúas tú desde tu perspectiva, de tus ojos, que nos encontramos como país, como sociedad actualmente? ¿Cómo la definirías, como teniendo en consideración una visión de generación Z, ¿no? Sí, yo considero que hoy por hoy, lamentablemente, nuestra sociedad está dividida. Debido a la inestabilidad política, la incertidumbre que se vive el país ha causado que nuestra sociedad esté dividida entre dos bandos, cuando no debería ser así, porque independientemente de un estatus socioeconómico, independientemente de incluso por quienes hemos votado, yo creo que todos como nación, al final todos somos peruanos y todos debemos luchar por conseguir la libertad y la democracia. Y sobre todo, justamente mencionando que estamos celebrando el Bicentenario, es necesario recordar eso, que todos somos peruanos y que todos debemos querer el bien común. Independientemente de las diferencias que podamos tener como sociedad, creo que es necesario que recordemos que todos somos iguales. Todos hemos nacido en esa tierra tan hermosa y debemos querer lo mejor para nuestra sociedad. Gracias, Alexandra. Excelente. Alexandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto. Te quiero hacer una preguntita, por favor, permíteme. Si existe una gran aceptación actualmente mundial por los grupos LGTB, ¿por qué crees que aún existe el odio? Tanto odio que puede dañar a una persona. Yo creo que lamentablemente el odio parte cuando una persona realmente no se quiere. Yo considero que cuando las personas nos queremos, aprendemos a querernos porque es un proceso. Ninguna persona nace con una autoestima súper alto, con un amor propio que todos los días abrazas tanto tus virtudes como tus defectos. Pero creo que es necesario llegar al proceso de aceptación, de amor propio. Yo creo que cuando uno está tan lleno de amor consigo mismo, no tiene espacio ni capacidad para expresar ni el odio, ni el rencor, ni sentimientos tan feos. La aceptación, es cierto, la comunidad hoy en día ya está completamente, es algo inclusivo, igualitario, que se celebra en nuestro país, en muchos más. Lamentablemente en nuestro país aún no está legalizado el matrimonio ni la unión civil, pero creo que es un paso por paso, creo que hemos llegado bastante lejos hasta el momento. Sin embargo, como usted menciona, hay muchas personas que aún tienen el odio, y no únicamente hacia la comunidad, sino a personas por distintos motivos. Creo que es una lista tremenda, pero yo considero que el primer paso para no tener ese sentimiento que es tan feo y que no nos lleva a nada bueno es la aceptación, es el amor propio, y cuando empezamos a querer a uno y ser amable con nosotros mismos, podemos ser amables con el resto.
Me gustó mucho el desenvolvimiento de Alexandra, pese a que tuvo este inconveniente con la conexión, que no pudo, cuando entró primero a la sala no se le escuchaba, luego volvió a reingresar para poderle evaluar. Pese a esos nervios que pudo sentir, a haberse sentido mal, que quizás por estas fallas técnicas se pudo haber mermado su participación, no se notó en absoluto, la verdad, la noté muy sólida, transmitía mucho con su mirada, incluso con sus gestos. Para mí lo hizo muy bien. Bueno, a mí también me gustó mucho, en realidad era muy coherente en sus argumentos, muy fluidos también sus argumentos uno con otro, y siempre mantuvo una postura muy, muy bonita, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Estoy muy contento. Continuamos ahora con Anaceli Hernández, a quien le doy las muy buenas noches. Te presento a Jorge y Andrea, que también son miembros del jurado. Yo tengo que iniciar con una pregunta y quiero conocer tu opinión sobre el proceso de vacunación que se viene realizando aquí en el Perú. ¿Sientes que es muy bueno? ¿Sientes que es muy malo? ¿Y por qué? Ok. Ya está activado mi micrófono. Perfecto. Muchas gracias, César, por tu pregunta. Con respecto al proceso de vacunación, yo siento que hay muchas deficiencias. Creo que se pudo desde un inicio tomar esta iniciativa con mejores decisiones, ya que al final somos nosotros, todos los peruanos, los beneficiados. Actualmente hemos visto que han habido muchos retrasos, incluso con muchas personas mayores, ¿no? Que han tenido que, por las elecciones, cambiar fechas. Uno de esas personas que también se fue afectada fue mi papá, que le cambiaron la fecha de la vacunación, y eso creo que no debería pasar. Creo que debería haber más accesibilidad a que más peruanos puedan vacunarse mucho más rápido para así poder afrontar la pandemia de una manera más rápida y con mejores recursos también. Pero si tuvieras que decir si es bueno o malo, ¿qué dirías? Defínelo con una palabra, por favor, o regular, no sé, tú elige, por favor. Regular. Gracias. Anaceli, buenas noches. ¿Cómo estás? Es mi oportunidad de hacerte una pregunta. ¿Tú estás a favor del testeo de animales en productos de belleza? Hola, doctor. Buenas noches. Gracias por su pregunta. No, la verdad es que no. Me parece algo bastante cruel y que hemos visto campañas ya desde hace algunos años de que se están incentivando a que las personas tomen conciencia y no consuman productos que provienen de marcas que testean aún con animales. Yo he investigado bastante sobre este tema y he visto en verdad cómo hay empresas que no, a pesar de que ya se han dado investigaciones, de que se han dado noticias, de que la gente está alarmada, lo siguen haciendo, y creo que deberían parar. Deberían parar porque no le están haciendo un bien a los animales, y son seres que tienen vidas, son seres que tienen sentimientos, que sufren. Y no me gustaría que esto siga pasando. Lamentablemente sí sigue pasando, sí sigue sucediendo, pero creo que debería ya tener un alto. Bueno, a mí me parece que los argumentos en todas las preguntas fueron muy buenos, estaba muy bien informada. Se nota que lee noticias, que está al constante del día a día, y me parece eso muy importante, ¿no? Me gustó mucho. A mí también me gustó, la vi bastante fluida, me gustó que podamos conversar de diferentes temas, porque le hemos preguntado cosas totalmente opuestas, y me ha gustado porque lo ha podido mantener, ¿no? Ha podido mantener una conversación fluida con nosotros.
estás? Mi nombre es César, te presento a Jorge y Andrea. Vamos a ser tus evaluadores el día de hoy. La primera pregunta que te quiero hacer es que ya está muy próximo la reactivación de espectáculos presenciales, incluso ya hay algunos que se han realizado, tanto de conciertos, obras de teatro, también ya se habla de una posible reapertura en los cines. ¿Qué opinas tú de ello y del contexto en el que nos encontramos viviendo por el COVID-19? Está sin audio, no le escucho el audio. Sí, ahí te escucho. Disculpen, les decía buenas noches, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. La opinión que yo tengo al respecto sobre este tema de la reactivación de los conciertos, los cines, me parece que quizás deberíamos esperar un poco más para que la población se encuentre vacunada, porque sabemos que todavía hay población que falta, recién van a empezar con las personas de 40 años. Entonces, bueno, en caso de que se reaperture, yo creo que debería ser con los protocolos de seguridad, así como se ha venido haciendo en los centros comerciales, en los supermercados. Deberían las empresas mismas proponer los protocolos que van a utilizar para así poder la gente informarnos acerca de cómo debemos asistir correctamente, ¿no? Porque esto ya lo tenemos a la vuelta del esquina. Gracias. Bien. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy el doctor Jorge Luis Osaníbar. Te voy a hacer una preguntita, ¿ok? ¿Tú qué piensas sobre el inicio de hormonas masculinas o femeninas en personas transgéneros menores de edad? Qué gusto verlo, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Siento que si es que somos personas que estamos acompañadas de nuestros padres, como bien lo dicen, a veces nacemos en un cuerpo en el que no sentimos que es el nuestro. Yo creo que debería haber mucho apoyo, mucha ayuda acerca de nuestros padres y que con autorización de ellos, si es que eres menor de edad, se podría hacer, siempre y cuando tengas el consentimiento de tus padres. Bueno, Alejandra, la vi bastante tranquila, me gustó, siento que al final medio que se relajó, obviamente también con la pregunta, que era un poco más tranquila, y eso me gustó, la vi bastante soñadora, la vi bastante risueña y eso me gusta. Yo pienso que ella fue muy puntual en sus respuestas cortas y muy puntuales, súper espontánea, y sí, se notaba que tenía mucha experiencia, ¿no? Se nota que ya tiene otros concursos y sabe más o menos su comportamiento, su manera de hablar, su tono. Me pareció muy bien preparada. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Aquí te presento a César y Andrea. ¿Qué tal, Alejandra? Vamos a continuar con las entrevistas de este Miss Perú Generación Z. Yo te quiero hacer una preguntita. ¿Tú qué opinas sobre la prohibición de filtros en fotografías de las redes sociales que han sucedido en Noruega? ¿Tú lo implementarías aquí en el Perú? Creo que sí lo implementaría porque me parece importante que el público pueda ver, o aunque sea sepa que la persona está usando filtros o no está expuesto a estándares que son irreales, a crearse expectativas de, pucha, yo quiero ser como ella haciendo ejercicio, llevando una buena rutina de cuidado de piel cuando en realidad son filtros y son estándares a los que no va a llegar así se esfuerce muchísimo, ¿no? Bien, muchas gracias. Hola, María Alejandra. Hablando de esto de los filtros, de las prohibiciones, ¿tú qué opinas de las, acá tenemos un doctor, al doctor Susan Ibar, sobre las cirugías plásticas? ¿Qué opinas de darse un arreglito, algunas cositas? ¿Tú qué opinas? Yo creo que cada uno tiene su vida y si tú quieres hacerte un arreglo porque sientes que te va a hacer
un poquito más feliz porque va a contribuir a tu imagen personal, me parece que está bien, estás en todo tu derecho a hacerlo. Si te va a hacer más feliz, ¿por qué no hacerlo? Sin embargo, me parece importante resaltar que la persona debería tener una autoestima alta o no basar su autoestima en el hecho de operarse o no operarse, de voy a ser feliz si es que tengo mi nariz respingada. No. O sea, amarte a ti mismo antes de la operación y que la operación solo sea una añadidura más a lo linda y preciosa persona que eres. Me gustó mucho la participación de María Alejandra, una persona bastante acertada en sus respuestas. Siento que respondió las respuestas de todos mis compañeros, lo hizo muy bien. Y ahí vemos un poco la diferencia que hemos visto en anteriores casos, ¿no? La cámara bien puesta en una mesa o donde la haya apoyado, ella bien segura, bien sentada, mirando firme en la cámara, expresando gestos. Para mí estuvo muy bien la participación de María Alejandra. Yo creo que María Alejandra sí respondió bien, fue muy coherente, estaba muy bien informada, parece que puso cosas propias de su experiencia, ¿no?, en sus respuestas, y sí, me gustó mucho la participación de ella también. A diferencia de otros casos que hemos visto hace poquito, que sí llamó mucho la atención, como dice César, sí, pues no, se notó una elegancia en su participación y en su verso también, que me gustó mucho. Representante de Loreto. Wendy, cuéntame cómo te sientes, ¿estás feliz, tranquila, un poco nerviosa? En realidad me siento súper contenta, me siento súper orgullosa y creo que las representantes de Loreto nos caracterizamos porque siempre, siempre, siempre al representar a Loreto lo hacemos con la mano en el pecho, siempre orgullosos de nuestras raíces. Wendy, ahora que hablamos de Loreto y viendo un poco la realidad de nuestra región, en donde ha estado bastante en las noticias también porque ha habido fiestas COVID, donde la gente no toma mucha conciencia de la situación, las personas sin mascarillas, los restaurantes súper llenos, como si no hubiera COVID. ¿Tú qué opinas sobre esa situación? Creo que deberíamos poner un poquito más de mano dura. Creo que el gobierno en sí ya lo ha aligerado. Hemos perdido gente increíble. Hemos perdido gente maravillosa. Creo que en algún momento eso hizo que recién quisieran darse cuenta de las cosas que estaban pasando. Cuando bajó la ola, cuando se reducieron los casos, otra vez le empezaron a restar la importancia al caso. Siento que debería haber un poquito más de conciencia, un poquito más de mano dura, y creo que para un futuro nosotros podríamos enfocarnos un poquito en crear y en educar mejor a nuestros niños para que no tengamos que seguir tratando de corregir a los adultos, ¿no? Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría preguntarte sobre cómo ves el trabajo del Estado en la protección del patrimonio natural que tiene el Perú y que sobre todo Loreto tiene mucho de ello. Quiero conocer al respecto de eso. ¿Tú cómo ves el trabajo, sobre todo en la preservación y el cuidado del patrimonio natural? Te voy a hablar de mi Loreto. Y discúlpame lo que te voy a decir, pero el cuidado que le tenemos es triste, es pésimo. Tenemos una de las 7 maravillas del mundo, que es el río Amazonas. Mi ciudad es maravillosa,
Tú vienes y te enamoras de cada detalle de este lugar. Pero hay cositas pequeñas, como la basura, como la poca higiene a veces de las personas que viven alrededor, nuestros ríos contaminados, nuestra tierra está siendo lastimada y somos nosotros quienes están atacando. Mano dura no tenemos. Mano dura no tenemos y siento que sí deberíamos. Deberíamos crear más proyectos de concientización, creo yo. El tema de cuidar nuestra naturaleza no está siendo parte de nuestra cultura, por lo menos aquí en Loreto. Gracias. Excelente. Wendy, una pregunta. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tú crees que sería, qué sería mejor activarse primero, el turismo o las instituciones educativas? Wow, es que ambos son importantísimos. Yo creo que en realidad deberíamos activar ambos. ¿Por qué? Porque el turismo apoya a lo que es el trabajo y a la economía de nuestra región. Porque no olvidemos que Loreto también gran parte de la economía es basada en nuestro turismo. Pero a la vez, la educación, Dios, la educación es tan importante. En Iquitos, en Loreto, la educación es bastante baja. Hay niños que no tienen la posibilidad de poder estudiar. Hay comunidades en las que no tenemos ni siquiera colegios. Entonces, amaría enfocarme de repente más en la educación, pero el turismo es demasiado necesario para la economía de nuestra región. Y tras la pandemia, nuestra economía necesita reactivarse. Bueno, yo creo que Wendy respondió muy bien las preguntas. Es muy simpática, me pareció muy simpática. Que quiere conectar con la mirada, ¿no? Tiene esa, aquella aproximación con la cámara. A mí me gustó mucho, particularmente. Bueno, a mí, Wendy, yo siento que tiene el don de la palabra, pero es como, no sé cómo decirlo. Uno intenta estar ecuánime y todo, pero yo siento que hay un límite, ¿me entienden? En el cual ya parece demasiado armado, te hablo así y ya no se le siente real. No sé si se me llega a entender. Entonces eso es algo que a mí particularmente no me gusta. Creo que o sea, su esencia es lo bonito, ¿no? De poder hablar, poder conectar, poder conversar. Y eso es algo que no me ha gustado mucho. Y en las respuestas las he sentido, todo eran las autoridades y todo era muy genérico, y es algo que creo que debería tener una posición mucho más directa y más concisa y no tanto, es lo que yo opino. Perfecto, Fiorella, te doy la bienvenida. Mi nombre es César Geldres, te presento a Jorge Susanibar y a Andrea, quienes también van a ser parte del jurado, y te vamos a evaluar. Voy a iniciar con una pregunta, quizás es muy actual, muy reciente. Como sabrás, Perú ha estado jugando la Copa América. Acaba de terminar el partido, no te voy a preguntar por el resultado porque es muy probable que has estado conectada aquí a la pantalla viendo la conexión y no has podido ver el resultado. Pero sí me gustaría que me hables de la participación de Perú en general de esta Copa América, si has podido ver, que has podido enterarte por las redes, por un website. Me gustaría saber algún concepto que tú tengas, quizás alguna participación de un jugador que te haya gustado, o en general, evaluar la participación de la selección peruana en este campeonato. Bueno, no soy muy fanática del fútbol en realidad, pero
La verdad, estoy bastante orgullosa de la participación que está teniendo el equipo, porque por lo que he escuchado, por lo que he visto, están realizando un genial desempeño. Quizás no han ganado, sin embargo, creo que lo que importa aquí es el proceso de preparación y más que nada que se superen a sí mismos, ¿no? Como debería de ser. Muchas gracias, Fiorella. Gracias. Okay. Hola, ¿cómo estás? Fiorella, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy el doctor Jorge Luis Saníbar. Te quería hacer una preguntita. ¿Tú agregarías vagones en el metro de Lima solo para mujeres para prevenir de alguna manera el acoso sexual? Por supuesto que sí. Si se pudiera, estaría completamente de acuerdo, debido a que creo que las mujeres pasamos a diario por situaciones bastante difíciles. A mí me ha pasado, yo cuando iba en el metro he estado súper incómoda, nunca faltan los hombres que son mañosos. Entonces creo que eso fomentaría la tranquilidad de muchas mujeres actualmente en el Perú. Yo sí estaría completamente de acuerdo en agregar vagones, completamente. Pero hablando de las mujeres, vemos cómo está nuestro país en el tema de feminicidios. Imagínate, vamos 68 mujeres que ya perdimos en este año por estas causas. Yo quería preguntarte, ¿tú cómo ves la situación de cómo reacciona los policías, el ministerio? ¿Cómo actúa con esa mujer? Bueno, que ya fue, pero ¿cómo actúa con el agresor? ¿Crees que vamos bien? ¿Qué falta? ¿Cómo ves? La verdad creo que las medidas que se están tomando ante estas personas es bastante ineficiente, debido a que en las comisarías, por ejemplo, tú vas y denuncias, me han hecho esto, me han hecho lo otro, y ellos lo primero que te dicen es, pero ¿tú qué has hecho para ocasionarlo? Y lo digo porque yo he vivido una experiencia muy cercana con mi mamá, entonces lamentablemente creo que deberían capacitar más a las personas que se encargan de ver este tipo de casos. Deberían sensibilizar un poco más, porque no es posible que uno vaya a denunciar y tenga que venir, que llegar toda golpeada, toda así, para que recién le hagan caso. Entonces creo que no se está llevando de la mejor manera, definitivamente. Es bastante triste. Entonces, gracias. Yo creo que deberían tomarse, no sé, capacitaciones de repente a las personas que se encargan de ver todos estos casos. Falta sensibilidad, falta mucho, de verdad. Gracias, Fiorella. Gracias a ustedes. Bueno, Fiorella salió la premiada, ¿no? Teníamos que preguntar sobre fútbol en algún momento, sobre la selección peruana, y me parece que salió bien del paso. Si bien es cierto, considero que no estaba informada, no conocía mucho del tema. Para todo esto, cuando estamos grabando esto, Perú acaba de perder con Colombia y ha quedado en cuarto lugar de la Copa América. Igual es una buena posición, un resultadazo, pero igual, bueno, más allá del desempeño deportivo, me parece que Fiorella salió bien del paso respondiendo lo políticamente correcto, por así decirlo, ¿no? Digamos, sí, me pareció correcto esto, aquí, allá, fue beneficioso más el proceso que el resultado, ¿no? Ya, genial. Yo por poco le puedo comprar esa respuesta y me pareció que salió bien del paso. En cuanto a las preguntas que le hicieron Jorge y Andrea, sí considero que tuvo un mejor desempeño porque ella, digamos, estuvo muy relacionada a casos como los que ellos le propusieron, ¿no? Casos en los que sí siento que rememoró algo en ella, algo tocó en ella, que la hizo salir de esta zona de confort y se pudo explayar de una manera aceptable también. Bueno, yo creo que Fiorella sí respondió muy bien las preguntas, y no solamente eso, le puso sentimiento, ¿no? Por ejemplo, al final de la pregunta que le hice, ella respondió toda la pregunta completa diciendo que sí lo pondría al final, sí lo pondría, ¿no? O sea, como que del alma le salía un desespero a un alivio, ¿no? Que creo que lo sienten muchas mujeres. Y luego con la pregunta de Andrea, creo que también lo respondió muy bien, creo que lo tiene las cosas bien claras y ve, pues, ¿no? Es parte de la sociedad peruana y ve que hay algunas ineficiencias, ¿no? Pero sí me gustó muchísimo.
Camila Valky. Hola, tenemos ahora a Camila Valky, con quien vamos a empezar las entrevistas del Top 20, porque hoy vamos a escoger el Top 10. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, bien. Buenas noches a todos. Me encuentro súper bien, súper feliz, súper emocionada. Nosotros también contentos de poder conocerte y poder hablar y conversar contigo para conocerte un poco más. Doy pase a César porque él quiere conversar contigo. Perfecto. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? La buena noche para ti, para Andrea, para Jorge, que están en esta conversación que vamos a tener contigo para elegir al top 10 del Miss Perú Generación Z. Yo quería comenzar preguntándote para ti qué significa ser una mujer Generación Z. Bueno, yo creo que somos una generación que lo que desea ahorita es alzar su voz, ¿no? Queremos un cambio positivo en nuestro país. Buscamos, por lo menos, bueno, de mi parte, siempre tuve como la meta de poder ayudar a los que más lo necesitaban. Entonces yo creo que somos eso, somos el cambio. Doctor Susan Ibar. Excelente. Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Nuevamente Andrea, César. Hola, buenas noches. Saludos. ¿Qué tal? Camila, te quiero hacer una preguntita. ¿Qué opinas sobre la prohibición de filtros en fotografías en las redes sociales que está sucediendo en Noruega? ¿Y si lo implementarías aquí en el Perú? Me parecería que no. No lo implementaría en el Perú, ya que, bueno, la utilización de filtros no creo que sea como que un tema tan polémico, ¿no? Podríamos, por ejemplo, ok, si por ejemplo son fotos para pasaportes, son fotos para DNI, fotos que realmente son documentos, nadie va a utilizar un filtro, pero de ahí yo creo que cada uno es libre de elegir lo que desea hacer. Yo opino que sí, que respondió muy bien, ¿no? Mantuvo un argumento conciso, fue clara en su pensamiento, ¿no? A pesar de que es un tema que parece que sí la tomó de sorpresa, lo supo manejar bien, ¿no? Sí, me parece que sí supo mantener un argumento claro. Chicas, ustedes forman parte de nuestro top 10 de Miss Perú Generación Z y siguen en competencia. Y a las que no pasaron, recuerden que las personas más fuertes no son las que siempre ganan, sino aquellas que no se rinden cuando no logran lo que quieren. A las que siguen con nosotros, recuerden seguir preparándose, porque muy pronto vamos a saber quiénes son nuestras siguientes reinas de Miss Perú Generación Z. Después de todas estas horas de entrevista, finalmente tenemos ya a las 10 clasificadas de Generación Z. No ha sido fácil. Han sido una suerte de preguntas donde todas han dado sus puntos de vista. Nosotros, ¿qué queremos de ustedes? Saber qué piensan y qué tan enteradas están de la realidad nacional e internacional. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Y qué tan dispuestas están a poder defenderlas frente a cualquier entrevista del jurado? Para ello, les hemos pedido desde el principio del certamen que se preparen y que estén muy informadas de los distintos temas. Creo que eso ha sido muy importante en la evaluación de hoy, pero también ha sumado el interés de presentarse frente al jurado de la mejor manera. Les recomendaría a todas, a las que han pasado y a las que no, que revisen sus entrevistas y que vean la iluminación, el vestuario, porque cada uno de los detalles cuenta a la hora de ser evaluados. A las 10 que no lo han logrado, decirles de que la diferencia ha sido muy poquita y que a veces la experiencia también nos ayuda a crecer y hacerlo cada vez mejor. Y a las 10 que pasan a la siguiente etapa este domingo, decirles de que comienza ya la etapa final. Muy pronto sabremos quiénes son las 4 reinas que llevarán el nombre de Perú a los certámenes internacionales y tendrán la responsabilidad de reinar durante un año, siendo la imagen frente a muchas otras chicas que las puedan seguir como una suerte de guías. Así que les mando un beso, muchísima suerte y feliz de haber estado con ustedes esta noche aquí desde Miami.